Y esta noche nos acompaña Lisbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Álvaro. ¿Qué es lo más alarmante de este informe? Bueno, para nosotros lo más alarmante es que recién después de 40 años se empiecen a evaluar los efectos que claramente ya estábamos observando en los océanos. Sin embargo, el aumento de temperatura que ha sido constante en los últimos 30 años, la acidificación de los océanos, el derretimiento de los hielos, hay una lista sin fin que tiene este informe en donde 100 científicos evaluaron 7.000 artículos científicos para evaluar qué es efectivamente lo que está pasando en los océanos. Antes siempre se evaluaba la forma terrestre en que el cambio climático estaba tomando su curso. Hoy día los océanos se sabe que es tan importante como la Tierra. Me gustaría aterrizar en Chile exactamente cuáles son las zonas, evidentemente la costa, pero las que se verían más afectadas si es que se cumplen algunos de los pronósticos que hace este informe, que algunos son realmente catastróficos. Bueno, hay dos partes, la parte de biodiversidad, que ellos aluden a la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt va desde la Antártida hasta más o menos Ecuador. Ahí vive toda la vida, la biodiversidad está dentro de las 12 millas más o menos. Después hay otro tipo de vida, pero la corriente de Humboldt es muy costera y es la que se ha visto más afectada, por ejemplo, por la acidificación. También ellos dicen el océano al 2100, que es bajo un escenario sumamente dramático, cuando ya sube casi a 5 grados la temperatura, ahí ya al cumplirse el derretimiento de todos los hielos, el agua del océano podría subir hasta un metro. Esto uno puede pensar que son las islas oceánicas las que van a ser más afectadas, pero es la costa de Chile la que va a ser más afectada, sobre todo por el desarrollo que hemos tenido muy costero, muy cercano a las inmobiliarias que se han construido ahí. Ahora hemos visto los efectos de las marejadas, algo que no se menciona en el estudio, pero es atribuible al cambio climático, y vemos todo lo que está pasando cada vez que hay marejadas y que definitivamente afecta a las poblaciones que viven ahí. ¿Sería un efecto transversal en toda la costa de Chile? ¿No sería más afectada, por ejemplo, la zona norte más que el sur? ¿Sería transversal? Hay muchos efectos que nombran ahí. Por ejemplo, que un fenómeno del Niño sea mucho más acentuado que otro. Por ejemplo, la octava región vive casi solamente de la pesquería. Esto entonces afectaría a las pesquerías de sardina, a las pesquerías costeras. El 21% de la población de Chile es costera, o sea que vive dentro de los 10 kilómetros desde la costa. Entonces claramente este es un fenómeno que va a afectar irreversiblemente a las poblaciones costeras de Chile. Decías, no tanto las islas, uno siempre piensa Juan Fernández, Isla de Pascua podría ser aún peor para ellos. ¿No es tanto de acuerdo a este informe? De acuerdo al informe, que suba, por ejemplo, hasta el 2050 unos 20 o 30 centímetros, significaría que se erosionarían, por ejemplo, las playas que tiene Isla de Pascua o las playas que tiene Juan Fernández, pero no sería tan catastrófico por la geografía que tienen ellos, que, bueno, se pueden ir moviendo un poco más allá. Sí. Chile ha tenido algunas medidas desde los últimos años, declarar, por ejemplo, zonas protegidas, parques marítimos, zonas de exclusión, en torno, por ejemplo, a estas islas y también una parte importante de nuestro litoral. ¿Cómo se evalúan esas medidas y qué más hay que hacer de acuerdo a lo que nos entrega este informe? Bueno, lo que ellos dicen es que las áreas marinas protegidas lo que hacen es cuidar esas poblaciones, esos ecosistemas. El 44% de la zona exclusiva económica chilena hoy día está protegida, pero son las islas oceánicas las que están protegidas. En la costa tenemos menos del 0,02% protegido, y esto es por el conflicto de uso que hay, la contaminación, y todo esto se va sumando, y claramente la corriente de Humboldt es la que hay que proteger, y no es solamente un pedacito, eso también dicen. El ecosistema, la biodiversidad no tiene límites, entonces es ilógico proteger solo algunos pedacitos chicos acá en Chile y no hacerlo de forma extensa también hacia Perú y hacia los otros países. Tenemos una ley de pesca que ha sido muy discutida, muy cuestionada además desde su origen por la participación de las pesqueras a través de parlamentarios, instrucciones y todo un escándalo político que se ha conocido. ¿Es momento de reformular esa ley? La parte de conservación de la ley de pesca y acuicultura es bastante buena. Tiene un principio precautorio que hasta el día de hoy no ha sido utilizado. ¿Qué es el principio precautorio? Cuando yo tomo la decisión de la cuota, se da un rango
y lo que dicen los científicos siempre es tome el rango menor. En Chile siempre estamos tomando el rango mayor. Hay una serie de pesquerías que sí se han recuperado, por ejemplo la del jurel, y es porque se ha tomado, pero a nivel internacional, esa medida un poco más baja. Entonces eso es lo que deberíamos estar haciendo, ahí nos tendríamos que enfocar. Ahora todo el mundo se está enfocando en anular la ley, en rehacer la ley, mientras tanto el 70% de las pesquerías de Chile están colapsadas o sobreexplotadas. Esas pesquerías no tienen ningún chance bajo este escenario que dicta el IPCC de ser sustentables en algún momento. Perfecto, Lisbeth, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y un complejo escenario deberá enfrentar el suspendido fiscal regional de O'Higgins.